¿Y ahora qué le pasa? ¿Qué rara está? Más de un mes sin verla y estos últimos días casi ni hemos hablado. Tanto pensar en esto y en las vitaminas a la mierda. Acabo de poner una reclamación, me perdieron las maletas. ¿Dónde estará la maleta? ¿Cómo se ha puesto? Está distante. A ver si aparece. No te preocupes, verás que no encontrarán. Estoy muy cansada del viaje. Acompáñame a mi casa. Tenía muchas ganas de verte. No tengo ganas de hablar. Acompáñame a mi casa. Quédate un rato más. ¿Qué no? Mira, te lo dejo aquí. Bueno, amor, descansa. Lo siento. Tú sabes que todo esto me pone muy nerviosa, pero sabes que te quiero y te querré toda mi vida. Sí, ya lo sé. Yo también te quiero. Hola, tenemos que hablar. No, no estoy bien. Es que estoy pensando que ya nada es igual. Que lo nuestro tiene que terminar. Se acabó. Lo siento, Diego. Ya hablaremos. Adiós. Todo el día diciéndome que me quería. Que iba a ser para toda la vida. Nada es para siempre. ¿A dónde van las promesas incumplidas? Las palabras que se van con el viento.